Yulia Halas vino al mundo en Brasov, antiguamente Transilvania en Hungría, hoy perteneciente a Rumanía, el 9 de septiembre de 1899. A los 3 años, su familia se trasladó a París, a donde su padre fue invitado a dar una cátedra de literatura en la Universidad de la Sorbonne, durante un año sabático. Los Halas se instalaron cerca al Jardín de Luxemburgo y fue allí, en ese inmenso parque, donde el futuro Brassai empezó su historia de amor con París. Siendo joven, el futuro fotógrafo estudió pintura y escultura en la Academia de Bellas Artes de Budapest, antes de alistarse en el Regimiento de Caballería de la Armada Austrohúngara hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En 1920 se estableció en Berlín y allí se matriculó en la Universidad de las Artes, compaginando esta actividad con un trabajo como periodista. En 1924 se trasladó a París, donde vivió por el resto de su vida. Empezó a aprender francés con la obra de Marcel Proust. Entabló amistad con algunas de las figuras del barrio Montparnasse, que en aquella época era uno de los epicentros culturales de la ciudad luz. Reanudó con su trabajo como periodista y conoció a figuras como Henry Miller, Jacques Prévert. El trabajo de Yulia Halas y su amor por la ciudad, cuyas calles recorría asiduamente de noche, le llevó a la fotografía. Usando el nombre de su lugar de nacimiento, Yulia Halas se hizo conocer con el seudónimo de Brassai, o Brassai, que significa de Brasov. En su trabajo como fotógrafo logró capturar como pocos la esencia de París. Publicó su primer libro en diciembre de 1932. Sus esfuerzos tuvieron gran éxito, siendo llamado El Ojo de París, en un ensayo que hizo su amigo Henry Miller. Además de fotos del lado sórdido de París, también produjo escenas de la vida social de la ciudad, sus intelectuales, su ballet y grandes óperas. Fotografió a muchos de sus amigos artistas, como Giacometti, Picasso, Matisse, Genet y Salvador Dalí. En ese momento álgido e incierto, Brassai reanudó con sus antiguos amores, el dibujo, la escultura, y empezó una brillante carrera como escritor. Escribió 17 libros y numerosos artículos, incluyendo la novela Histoire de Marie, en 1948, que fue publicada con un prólogo de Henry Miller. Uno de sus libros más celebrados es Conversaciones con Picasso, publicado en 1964. En 1945, la revista Harper's Bazaar le encargó una serie de fotografías que lo obligaron a visitar varios países. En 1948, se casó con Gilbert Jacqueline Boyer, quien fue su musa, ayudante y el amor de su vida hasta el final. Para inicios de la década de los 50, Brassai era un reconocido y respetado fotógrafo que empezó a exponer en las salas más prestigiosas del mundo. Su primera exposición individual se presentó en el Art Institute of Chicago en 1955. En 1956, su película Tant qu'il aurait de bête ganó el premio a la película más original en el Festival de Cannes. Y en 1978, ganó el Gran Premio Nacional de la Fotografía Francesa. Considerado por muchos como uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, Yulia Halas murió el 8 de julio de 1990.
1984, en Est, en los Alpes Marítimos, al sur de Francia. Y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse de París. Brassai dijo un día sobre el amor que le unía a la ciudad de la luz: la fotografía me permitió atrapar la noche de París y la belleza de las calles y jardines bajo la lluvia y la niebla. Nos vemos el próximo jueves con otro grande de la fotografía.